me maquillé, Roge. No hay problema. Bueno, no importa. Bueno, vamos a hacer primero, para quien no los conoce, la presentación oficial del equipo representante de Lincoln. Exactamente. Sociedad Española de Lincoln, Javier Segovia. Yo, Marcelo Acuña, el Grillo. Yo soy de Pasteur, pero... Juega conmigo, me acompaña. Bueno, espectacular partido, muy bueno, muy reñido. 29 a... 30 a... 30-28. La revancha. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vieron la cancha? Linda cancha, linda cancha. Lo que pasa es que los tantos son tremendos. Las cortadas son tremendas. Pero linda cancha. Sí, linda. Aparte los hermanos Garrido le meten pata. Es una máquina de correr. Estamos muy fuera de ritmo. Hace como 15 días que no jugamos. Viene de una lesión. De operado. Nos falta... más ritmo, más competencia. Sí, lo que están tratando los chicos del norte de La Pampa, darle un poco más de ritmo a la pelota. Acá en la zona del norte tienen 12 frontones, todos diferentes, pero eran un lugar antes en la federación muy aguerrido y ahora han aflojado, pero ellos lo quieren reflotar. O sea que hacen muy bien que ustedes vengan a jugar y después la visita, como siempre, los chicos se la van a devolver. Sí, sí, obviamente. No, si Agustín ha estado allá por los pagos. Sí, sí. Sí, 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 así que... ahora dentro de poco vamos a ser en Pasteur, así que... cuando lo hagas, les voy a avisar para que difunda un poco a veces. Sí, pasano. Pasano, si hay que hacer la página, vos sabés que la cartelera, la simbradora te hace la página, la cartelera. No, bueno, eso también, resaltar lo que vos haces por la paleta, Rogelio. No, eso no tiene nada que ver. La verdad que la pasión y el amor que vos le ponés a la paleta es impresionante. Yo eso también te da ganas de seguir jugando. Yo siempre les cuento que ya en mi pueblo, en Pasteur, somos como 40 que jugamos la paleta. Y hay de todas las categorías, hasta chicos. Sí, muchos chicos. Pero lo que pasa es que para salir nos queda muy lejos, digamos. Sí, conozco porque tuve un compañero, yo estudié en General Villegas y tuve un compañero de Pasteur. ¿Ah, sí? Sí, la Petiza Rodríguez. No sé quién es. No está viviendo más ahí. Creo que se fue a Bahía o a Mendoza está. Estoy hablando cuando éramos 17, 18 años. No, y estos eventos son lindos, la verdad que empezar ahora se viene la época linda de hacer los eventos. Estamos esperando el de Nueve Ciudades, a ver si lo haces vos de vuelta. El de 9 u 8 ciudades, ¿cómo se llamaba el campeonato ese? 6 ciudades. Y ahora estoy un poco afirmando el juego con las mujeres, estoy con los torneos de las mujeres. Yo creo que inclusive estamos en la última línea, creo que vamos a tener hasta unas parejas de España. ¿Ah, sí? Que van a venir a visitarnos. Sí, tenemos de otros países. Y las mujeres es muy importante que le demos bolilla porque son las que traen los chicos. Sí. Y si nosotros no nos apiolamos y nos ayudamos un poco a que las chicas jueguen, nuestro juego se muere porque... Y la verdad que sí, eso es una muy buena iniciativa. Sí, aparte de ustedes están viendo los campeonatos argentinos, 6, 7. El 9 de julio, que se juega mucho menos a la paleta. Sí, yo soy nacido ahí en Bragado, me acuerdo, Obrien era tradicional todo sábado y domingo. Sí. Y aflojado. Claro, mucho apoya a Eduardo Mujica, el negro en los toldos, viste cómo afirma. Pero se ha perdido, se juega mucho pelota. Pero creo que tenemos que volver y si no es ustedes los pelotaris libres, como siempre los llamo yo, pelotaris libres, porque si ustedes no le ponen las pilas, el deporte nuestro va a desaparecer. Lo bueno que yo siempre digo, por ejemplo, allá, que hay muchos chicos que tienen entusiasmo. Y faltaría, viste, también un poco de apoyo de la delegación, de poner un profesor, que le salga a competir, por los torneos. Sí, una persona idónea de la pelota que sepa para empezar a competir. Sí, y oye, porque es una lástima, porque hay muchos chicos. Sí, habría que armar una especie de campeonato nacional que realmente el club que va tenga que pagar el combustible una ínfima porción de dinero para poder competir, porque si no... que entre el árbitro, el director de torneo y todo la salsa que viene de atrás, no se puede armar nada, es mucho dinero. Sí, se encarece mucho. Bueno, allá en Lincoln no hay chicos de 13, 14 años. Bueno, hay que hacerlo, ahí tienen ahí a la par, lo tienen a Díaz, a Alejandro, que tiene muchos chicos. Sí, lo conocemos así, ¿no? Claro. Él le pone mucha onda con los chicos. La verdad que sí, se ha movido para que lo ayude el municipio, ha obtenido algún beneficio del municipio. Bueno, estos días me haré un viaje y hablaré con el director de deporte, que ya lo arrimamos para Robert, y a ver si lo arrimamos para Lincoln. ¿Ah, sí? Y bueno, y hay que sumar. Así que, un gusto por tenerlos acá en La Pampa, por primera vez, y esperemos que no sea la última. No, ya habíamos venido la otra vez y nos gustó la cancha.
Y bueno, volvimos. No, porque nos queda lejos. Sí, no, sí. Pero venimos igual. Yo tengo dos. No, y van a conocer en esta zona del norte, no hay ninguna cancha igual. Hay todos frontones, pare más corta, más larga, pare izquierda. Acá el típico argentino, son todos frontones distintos, pero se ha divertido. Vieron lo que son los pampeanos acá al norte. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por estar. No, gracias a vos, Rogelio.